La semana pasada, en Inoxidables. Una sección nueva y se trata de las costumbres argentinas. Costumbres argentinas y dice así. La sección va a tener distintos ítems que son, como decía, costumbres de los argentinos. Las peores cosas que te pueden pasar. Este es, tal vez, de las mayores y peores cosas que te pueden pasar. Cuando te entra una basurita en el ojo, qué cosa intratable, ¿no? Porque justamente uno no puede hacer otra cosa hasta que no se saca esa basurita del ojo. Hay diferentes técnicas para sacar basuras del ojo. La técnica de la calle, que es refregarte así. Refregarte, dedo índice, sí, el pulgar, uno en cada extremo del ojo. Y, así. Y el compañero te sopla. No, te quedas visco. Va moviendo el ojo. Norte, sur, este, oeste. No. Esa que cae, mirando para abajo. Una vez cae. Perder el colectivo, señores, es la peor cosa que te puede pasar. Psíquicamente, ver el colectivo yéndose es terrible. Es fatal para el corazón. Dicen que un estudio científico puede generar un infarto. Pico de estrés. Uno dice, viene el colectivo, ¿lo corro o no corro? Ahí ve está. El semáforo. La duda te mata. Cuando uno no corre y se arrepiente, ay, si lo hubiese corrido lo alcanzaba. Sí. Es lindo ver a uno desde arriba perder el colectivo. No, eso es muy lindo. Es mal. ¿Vos gozás? Que me encanta. Una de las cosas que a mí me incomoda es estar en la cama con mi novio y que se me cruce un gas tremendo y que se me tire en las cortinas. Eso es una cosa que me incomoda. Para mí, algo que me molesta, que me perturbe, que me llena el huevo, como quien dice, vas a la habitación, decís, bueno, esta noche me agarro, me miro muy buena película en la cama y agarras el control y le das, y no pasa nada. Le digo a tu señor al lado, sí, escúchame, ¿qué pasó con el control? No, le puse la espira en el control de la televisión. No. Algo que me rompe los huevos, que le saque las pilas del control. Peor que no tener pilas es que no te ande la pila. Que no tener la pila y tenerla. El sueño es muy duro de vencer. Hay una gran solución, ¿no? Para eso. ¿Cuál? Dormir. Para mí lo peor que me puede pasar es que tu novio, en vez de salir con vos, se quede jugando a la PlayStation. Sí. A mí lo que me rompe soberanamente las pelotas y me da por el tercer porro de nuevo es que mi novio me dice, me sacas a pasear al perro, que yo tengo que bañarme. No, me llena por los huevos. Bueno. Y para mí lo que me revienta, me da por las pelotas de pronto, es cuando encuentro a la ex de mi marido en el mercado y se hace la gata delante de él, haciendo el ejercicio. Eso, te lo juro, que me da la gana de pegarle semejante patada. Vos. ¿Usted es especialista en costumbres argentinas? Soy técnico. ¿Técnico? Soy